tengo mucha expectativa. La idea es llevar, recopilar conocimiento de las otras culturas, con mis otros amigos, saber un poco sobre la problemática y sobre todo dar réplica de este taller. Mi opinión sobre esto, o sea, está excelente. Fuera que desde hace mucho tiempo se hubiera dado esta oportunidad o posibilidad de los jóvenes. Sabemos que los jóvenes somos el presente, el futuro y el porvenir. Y todos sabemos eso. Los jóvenes necesitamos un espacio como esto representativo para expresar nuestras opiniones. Incluso queremos formar una delegación de jóvenes que esté pendiente al tanto. Queremos tener espacio incluso en radios, espacios sociales, donde lo den la oportunidad porque los jóvenes también podemos. A las dos y a las tres. La toma de espacios es muy importante para los jóvenes, ya que podemos expresarnos y buscar nuevas formas de entrar en cultura con la demás sociedad. Propuestas que debemos promover todos los jóvenes, y no solo yo, es tomar los medios, buscar los espacios de integración con una comunidad en busca de un nuevo vivir. Tras el esfuerzo del trabajo se ha cumplido esta feria, pero también un saludo para todos los jóvenes, que hay que ser siempre poderosos, nunca debemos dejarnos vencer. Y si nos dicen no, es porque tenemos que rectificar las cosas y no hay que darnos por vencidos. La juventud puede y es el futuro del presente. La Casa de la Juventud y el Gobierno Provincial del Carchi les abre las puertas del corazón, del pensamiento y sobre todo, dejar un mensaje de que la red juvenil, desde los dos lados de la frontera al otro lado del río, podamos hacer cosas innovadoras. Los mismos. Les doy yo la bienvenida a nombre del Gobierno Provincial del Carchi. Felicito a los funcionarios de la Fundación, a quienes conforman la Casa de la Juventud, que hoy nos están colaborando con esta evento que estamos realizándolo y esperamos que su estadía sea placentera. Las expectativas que tengo es reivindicar todos los juegos tradicionales, mejorar y promover la cultura de paz en todos los diferentes sectores de nuestra nacionalidad, no solamente en el Ecuador, sino también en cooperación con Colombia, en la zona transfronteriza. Es poder usar el espacio, es poder promover las virtudes de los jóvenes, porque actualmente vivimos en un sistema de internet, de pereza, un sistema de pérdida de valores, en el cual tenemos afuera canchas, tenemos espacios para divertirnos, para tratar la no violencia mediante la colaboración y la fortaleza de las virtudes. Vean que también los jóvenes pueden crear y hacer todo lo que desean. Que se tomen en serio que la declaratoria es una propuesta de ellos y que lo vayan asumiendo, que no se necesitan miles de dólares para hacer las cosas, que tomando el espacio y manifestándose ya lo pueden hacer. Las y los jóvenes pertenecientes a la red juvenil fronteriza hacemos de este pronunciamiento un documento público para que tenga eco y apertura entre las autoridades, la ciudadanía y organizaciones que trabajan a favor de la juventud de nuestras provincias y departamentos, de los países hermanos de Colombia y Ecuador. Y nos comprometemos a construir, unidos en la diversidad, una frontera de paz.
aquí en estos espacios donde los jóvenes nos podemos mostrar tal cual somos, con nuestras debilidades y también con nuestras fortalezas. Y eso es lo que queremos mostrarle a todo el pueblo ecuatoriano, para dar a conocer que de esta forma también podemos hacer cultura de paz. Pues la unión entre jóvenes, que conozcamos nuestras culturas, seamos más amigos los unos con los otros y compartamos mejores cosas. Y pues nosotros también a ayudar a los jóvenes, a motivarlos a que se unan a nuestro proyecto, que es muy bueno, que solo promueve la unión y la paz entre nosotros. Expectativa que es llevarme un carisma, un aprecio, que, o sea, acá encontrarme con gente nueva y que vea lo que nosotros estamos promoviendo, que diga, mira, esto es tradicional y quiero que nosotros nos reunamos, nos sintamos así y construyamos una estructura fronteriza de paz.